Solamente quedan 3 kilómetros para llegar. 4 minutos. Aquí entramos ya al pueblo. ¡Ding dong! Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis. Y hoy nos vamos a España, no nos lo creemos. En el vídeo anterior podéis ver toda la rutina de viaje que hicimos antes de lo que vais a ver en este vídeo, pues desde que nos levantamos hasta justo lo siguiente que veréis. Así que os recomiendo que vayáis a verla porque nos organizamos una súper rutina para el día de viaje, para el día del viaje no tener que ir corriendo a todas partes ni ir estresados, o sea, literal, disfrutamos un montón de ese rato antes de salir para el aeropuerto. Ok, ahora ya ha llegado el momento de preparar la bolsa de aseo. Tengo aquí esta, por cierto, llevo todas las etiquetas todavía colgando por detrás porque literal lo he estrenado hoy. Esto es champú, ¿qué más me tengo que llevar? Paso a llevarme el garrafón este, así que voy a echar aquí un poco y con esto me limpio la cara. Estoy viendo que me voy a quedar sin batería, así que si se corta esta imagen ya sabéis por qué ha sido. Con esto yo creo que debería tener para 2 semanas. Echa un poco más por si acaso. Aquí está. Esto se queda. Aquí he echado maquillaje, cremas de la cara. Voy a meter también 2 lentillas. He doblado esto para saber que esta es la derecha y esta es la izquierda, por si se me rompiesen las que llevo puestas. ¿Qué más? Yo creo que ya está en realidad. El otro día limpié el armario, doné varias cosas y con una camiseta de algodón Pau se la reservó para hacer un experimento para salvar las plantas. Más que para salvar las plantas es para intentar regarlas, porque vimos en internet que si pones un cubo con agua y pones tiras de cuero de algodón, de tela de algodón, de lo que sea, como que el agua se va pasando. Así que bueno, nuestra idea es regarlas hoy bastante fuerte y luego ponerles estos cubitos y esperar por lo mejor. Cuando fuimos en Navidad, 3 semanas a España, mi rey y José vinieron 2 veces a regar las plantas y eso les fue bien. Ahora van a ser 2 semanas, no les vamos a pedir que vengan por no liarlo, pero esperamos que no se nos mueran y me da mucha pena. Pau está moviendo todas las plantas ya aquí para que tengan un poco de luz, estén todas juntas y poner el agua para que les llegue a todas. Esta, por ejemplo, no le puede dar el sol directo, aquella sí. Esta se la pela un poco, pero bueno, estando todas juntas como que tienen luz clarita por la mañana, no tienen sol directo y están reuniditas, que es lo que hemos visto en internet que les va bien. Mirad esta que alta está, que me llega por las tetas y le siguen saliendo, tío, y era así cuando la compramos en Seattle, era enana. Ahí se le ha caído una hoja, que hay que quitársela, pero está enorme. Ha crecido un montón y le están saliendo más de estas. Y bueno, esta ya la compramos grande, aunque aún así ha crecido un montón, que ya es que está destartalada de tanto, de todo lo que tiene. Para las plantas vamos a coger todos los cubos que tenemos y los vamos a llenar de agua. Tengo otro más. Aquí preparamos ayer también las cosas de Gigi, el arnés, que por cierto, si habéis visto los vídeos anteriores, mirad que limpito se ha quedado. Aquí unos pocos de galletitas para ella, su este de agua, por supuesto, su pañuelito que pone Gigi, que me parece monísimo, va a ir monísima este verano. Comida para los primeros días, bolsas para la caca y sus gotitas de los ojos. Y hablando de la sospechosa, aquí la tenéis tomando el sol. ¿Estás tomando el sol tú? Sí, bombón, sí. Y aquí, que no lo veis bien porque está el sol, pero está mi bolso que tengo que terminar de preparar, que no tengo claro qué me voy a llevar. Dejé esta bolsa de Urban Outfitters para meter mis chanclas, que son las que me pondré una vez nos montemos en el avión. He empezado a montar mi bolso de mano, mochila, y tengo que ir llevándome estas cosas, así que voy a llevármela al salón y empiezo a hacer el Tetris. ¿Tú dónde vas? Aquí. Bueno. ¿Tienes ganas de volar, Gigi? ¿Estás nerviosita? He decidido que en lugar de mochila me llevo este bolso porque me parece más mono. Cargadores van en la maleta. A ver, esto en los bolsillos pequeños. Los 2 libros que estoy leyendo.
y así iría organizado. Y la mascarilla esta extra la voy a meter aquí en el de fuera. Las gafas de la vista las voy a meter en uno ahí. Esto me lo voy a llevar a la maleta. En esta habitación que está súper oscura llevo cosas que le llevo a mi madre, mis libros de barre porque seguramente tenga que preparar, calzoncillos que me han encargado, si habéis visto los vídeos anteriores lo entenderéis. Aquí voy a meter los cargadores y luego aquí llevo 3 sudaderas, que creo que es mucho, pero bueno, da igual, tengo espacio. Y esta mochilita, realmente me agobia un poco lo de la sudadera y no sé qué esté haciendo el payaso llevándomelas, porque es que aquí, aunque sea verano, sí que hace frío. Cuando vas a la playa necesitas una sudadera siempre o un pantalón largo cuando cae el sol, pero en España es que no. En España con esta chaqueta, por si hace fresco, ya tendría de sobra, pero me empeño en llevarme sudadera. Sé que una sudadera 100% necesito para el avión porque soy muy friolera, y con una tendría. Esta del Smiley me llevo, pero luego esta es como muy finita y digo, me la llevo. Y la otra, porque aquí me la pongo mucho, en fin, no sé. Esto es lo que llevo. Y no penséis, si no habéis visto el vídeo anterior, no penséis que todo lo que hay en esta maleta es mío, porque esto es mío, y estos bikinis de aquí también, y esto también, pero lo demás para dejar en España, para regalar. O sea que no llevo tanto equipaje. Mirad lo que me he hecho en el pelo. Pedí una máquina hace tiempo y todavía no la había probado. Y no sé si me gusta o si no me gusta, ¿qué os parece? Todo esto porque venía a por la copa menstrual. Hay que ser responsables. Sé que me va a bajar la regla estando allí, así que así no tengo que comprar de usar y tirar nada. Menos mal que me he acordado, voy a guardarlo aquí en la maleta. De snack llevamos estas bolitas de anacardo y coco. Y luego aquí la pizza, que siendo sincera me comía ya un trozo. No, no, son las 12. Yo no tengo nada de hambre. Aquí se ha quedado todo limpio y todo recogido. Hemos puesto esto con las últimas cosas que había sucio. Por aquí ya están las maletas para acabar de cerrar. Todo ordenado. Aquí están las plantas, que por cierto, este es el invento. Meter los cordones o la tela, lo que tenga. Y se supone que el agua va viajando por los cordones. Dios quiera que cuando volvamos estén bien. Y nada, por aquí asegurarnos de que todo esté cerrado, las puertas se quedan abiertas. Todo esté cerrado, me refiero a las ventanas y así, todo está ordenadito. Y aquí también, listo para cuando volvamos. Básicamente queda cerrar esto. Aquí tenemos el Makuto de Gigi. Yo me he metido en mi bolso, he cambiado el bolso grande ese, lo he metido ahí. Y he decidido meter aquí el ordenador porque así es más fácil para el control. Esto me lo regaló el novio de mi hermano cuando volvíamos en Navidad. Así que he decidido llevarlo aquí también para el avión. La chaquetita que voy a llevar puesta y fin. ¿El jardinero va a venir o no? No. ¿100%? Aquí. Adiós, casita, hasta dentro de 2 semanas. Ya estamos en el Uber, no he hecho actualización en casa porque creíamos que el Uber iba a tardar un siglo en llegar y ha tardado un segundo en llegar. De hecho, hemos salido tan rápido que le digo a Pau, creo que se me está olvidando algo seguro. Pero todo lo que teníamos amontonado en la entrada lo llevamos, así que bueno, hecho, seguramente no sea nada importante. Feedback para Uber, esto no es Uber, esto es Lyft. Uber eran 15 minutos de espera. Y con Lyft te dan la opción de que sea más rápido. Pues sí. Así que tomen nota, Uber. Si alguien de Uber está. No ha sido muy caro el Uber, han sido $43, que bueno, es caro, pero vivimos lejos del aeropuerto. Pero cuando volvimos de Chicago ese día querían cobrarnos 160. Nos tuvimos que esperar como 45 minutos en el aeropuerto, en plan a ver si bajaba la demanda. Y luego nos enteramos que bueno, es que no hay mucho conductores que quieran conducir a gente durante el COVID, o sea que hay mucha gente que durante el COVID se ha dedicado, en vez de transportar personas, mejor pues delivery de comida y cosas así, así que por eso también están más caros. Hemos dado gracias a Dios de que hoy solo fueron 43. La otra vez acabamos pagando 70, ¿no, Pau? Más o menos, por ahí. Y bueno, en Navidad cuando fuimos al aeropuerto para irnos a España igualmente pagamos 40 o 40 y algo, así que nada. El coche se queda en casa, nos ahorramos el parking tanto tiempo, también el dejarlo en la calle, un coche nuevo, nos daba como miedo. Y listo, nos vemos en el aeropuerto.
Mirad que bien se porta Gigi, por favor. Gigi, hola mi amor. Ya estamos en el aeropuerto, estamos haciendo la cola para dejar las maletas y sobre todo para pagar el billete de Gigi. Pagamos ahora el de ida y a la vuelta el de la vuelta, aunque ya están los dos reservados para los dos vuelos. Nuestro vuelo hace escala en París, así que vamos a tener como el primer vuelo grande ahora y el cortito cuando ya estemos en Europa. Y nada, súper ilusionados con ir, en realidad ya es como que parece que no es real. Como que yo ahora mismo estoy pensando cuando estuvimos aquí para irnos a España en Navidad, es que parece que fue ayer, en mi cabeza parece que fue ayer. Subí una foto en Instagram con las maletas y los pies y Gigi en el suelo y es como, parece que la saqué ayer, os lo prometo, parece que no ha pasado el tiempo. Acabamos de hacer este de seguridad, ya nos hemos puesto cómodos, nos hemos quitado las zapatillas, nos hemos puesto las chanclas. Yo guardo los calcetines, aquí tengo frío en el avión, pero normalmente me gusta llevar las chanclas porque siento que se me hinchan mucho las piernas y los pies. Si los llevo más libres y no ahí encartonados dentro de los zapatos. Lo que pasa es que no me vengo directamente con las chanclas porque como te tienes que quitar los zapatos, me muero si tengo que andar descalza en el aeropuerto. Nada, ahora estamos buscando un sitio para sentarnos. Bueno, estamos yendo a la puerta de embarque y cerca de la puerta de embarque nos queremos sentar a tomarnos la pizza, que ya nos morimos de hambre. Y con suerte... Nos hemos levantado temprano y ya es la hora de comer realmente, ¿no? Se ha pasado la hora de comer. Nos los comemos tipo 12:30, 1. Ajá. Y tomarnos algo antes de montarnos al avión. Ya estamos en la puerta de embarque, aquel es nuestro vuelo. Y aquí estamos comiendo la pizza. Aquí está Gigi esperando a que se vea si le damos algo. Se porta súper, súper, súper bien. Ya empieza a haber cola. Así que vamos a darnos prisa y ya nos metemos allí. Ya estamos en el avión, me ha tocado ventanilla, súper contenta y creo que no voy a grabar mucho porque mirad, Pau va a seguir comiendo porque a mí sí me ha dado tiempo, pero a Pau no. Supongo que no grabaré mucho durante el vuelo porque uno, no va a pasar nada y dos, no quiero molestar. Y lo primero que voy a hacer va a ser quitarme las lentillas, ponerme las gafas. La pizza, súper rica. No nos ha dado tiempo a coger ninguna bebida porque estábamos en una zona en la que había un montón de restaurantes y bares. Pero luego nos hemos ido para nuestra puerta de embarque y ahí ya no había nada, entonces pues no hemos cogido bebida. A ver si tenemos un buen vuelo, todo va bien, llegamos sanos y salvos y descansamos. A París, es nuestra primera vez en París además. Intentando desayunar algo, pero os prometo que todo tiene carne y todo tiene pescado, todo tiene queso. Ha sido un poco difícil, yo solo me he tomado el café y Pau se ha tomado como un yogur de fruta y hemos compartido eso y ya está. Y nada, ya estamos en la cola para coger el vuelo a Madrid, no me creo. Bueno, el vuelo para acá se me ha hecho es eterno, Pau sí que ha conseguido dormir un poco más, yo no. Pero bueno, eso, que no me creo que ya estemos tan cerca de casa otra vez, me hace pensar un montón en Navidad. Ya os dije que no nos pedían PCR, así que no la hicimos, hemos venido con la cartilla de vacunación. En realidad todo ha ido más o menos sobre ruedas, hemos llegado bien de tiempo, todo bien, así que... Ya vimos en España. Por cierto, mirad Gigi cómo sigue. Ha estado todo el vuelo ahí metida, portándose súper bien, ¿verdad que sí? Sí, y sigue ahí. Con esas legañas que lleva el sueño. Súper buena, súper, súper buena. Vamos. La que teníamos sentada al lado de Pau lo ha dicho, que estaba sorprendida con Gigi. La 1:28 de la tarde, ya estamos en el avión. Mirad Gigi, que le ha abierto aquí un poco.
y ella misma se mete ahí dentro, no quiere sacar la cabeza. Ya salimos del aeropuerto. Ya va llegando a su fin, os voy a hacer una actualización, quedan 10 minutos para llegar a Campoteja. Llegamos a Madrid, allí nos recogió el novio de mi hermano, trajo el coche de alquiler, super mono. Ese es el coche en el que estamos ahora mismo Pau y yo, vamos solo. Y nada, llegamos a Madrid a dejar al novio de mi hermano, vimos a mi hermano y ya está, nos hemos venido directos para Campoteja. Son ahora mismo las 9 menos cuarto de la noche, es un gustazo que todavía es de día. Y nada, vamos a llegar a casa, no sé lo que grabaré, lo que no grabaré, sé que este vídeo llega a su fin, así que voy a aprovechar para cerrarlo aquí. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado del viaje, la verdad es que ha sido largo, hemos tardado 23-24 horas entre desde que salimos de nuestra casa en Los Ángeles hasta que vamos a llegar a Campoteja, habrá pasado ese tiempo, en plan pues Uber, estancias en aeropuerto, avión, parada en aeropuerto, otro avión, el coche, todo, o sea, Navidad, o sea, al final tardamos 24 horas en llegar de un sitio a otro y bueno, la verdad es que vamos bastante cansadillos. Yo sí que es verdad que he dormido aquí ahora en el coche de las 3 horas y media, habré dormido una hora y media y va frita también, va súper descansada, yo no sé cómo puede dormir tanto, se está portando súper bien. Hoy hemos comido muy poco, bueno, no sé qué periodo de tiempo es hoy, lo último que comimos fue en el avión, salvo el desayuno que cogió Pau y el café. Cuando hemos llegado a Madrid ya no hemos comido y tenemos bastante ganas de llegar a casa y cenar. Tengo muchísimas ganas de comer pan de masa a la madre, pan de mi pueblo, buenísimo, con aceite de oliva, buenísimo. Y tengo también muchas ganas de tomate, aguacate, espárragos blancos, todas esas cosas se me antojan ahora. Y bueno, otra cosa que veníamos hablando es que se nos hace raro, no sé, supongo que es también porque ya llevamos muchos años en Estados Unidos, pero se nos hace súper raro lo pequeños que son los coches aquí y lo estrechas que son las carreteras, ¿verdad, Pau? Bueno, ya no solamente estrechas, es que en Los Ángeles hay carreteras que tienen de 5 a 8 carriles. No solo eso, sino que también hemos pasado por el centro de Madrid y como están aparcados los coches y todo, ¿no? Hay se ve pequeñito todo. Hay un mal andar la dirección que, o sea, tienes que frenar para no dar, ¿no? Para ir con cuidado. Sí, no sé, se nos hace raro. Pero más que nada eso, la autovía es tremendo, ¿eh? El cambio. Y no sé, también consideramos que la gente, esto sí que es comparado con Los Ángeles, con el resto de Estados Unidos igual, ¿no? Que la gente conduce más tranquila aquí y también que hay mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo menos tráfico, vamos, no se puede comparar. Pero bueno, nada, que ya llegamos a casa, que espero que hayáis disfrutado de este vídeo, que si es así me deis un super like y os suscribáis al canal y supongo que nos vemos en el siguiente. Un beso enorme, chao. Solamente quedan 3 kilómetros para llegar, 4 minutos. Aquí entramos ya al pueblo. ¡Ding dong! ¡Maxito! ¡Maxito! ¿Qué tenemos por aquí? Un besito, y yo creo que no pasa el tiempo, ¿eh? ¿No?
No, sí, niña, no digas que no, parece que no pasa el tiempo desde Navidad. A mí me parece.